Cuando nosotros llegamos, empezamos a ver los precios, tres personas, o sea, como familiares, se acercaron a nosotros, también preguntando las marcas, el precio, y pues nunca, pues le digo a mi mamá, tanta gente hay aquí en esa área, pero nunca me percaté. Una señora luego se me acercó y luego ahora sí nos acorralaron, y a mí me desespera la gente que se me acerquen demasiado. Entonces, pero nunca me percaté, porque yo siempre, en mis 21 años con la discapacidad que tengo, siempre he traído mi bolsa en la parte de atrás. Ese día, pues se me ocurre, si también ando con el celular entre mis piernas o en la cadera, ese día se me ocurre dejarlo dentro de mi bolsa, porque pues estás entrando a un establecimiento seguro. Pero a mí me aturdió de que se me acercara la gente. Entonces, pero nunca me percaté de que la persona, que yo vi que era una persona de ropa negra, se me acercó demasiado, pero era para sacarme de mi bolsa las cosas. Eran cinco personas, tres mujeres y dos hombres. Jalo mi bolsa y veo mi celular, mi cartera con mis tarjetas. Le digo, mami, me robaron. En eso mi mamá se dirige atención al cliente, y pues eso nada más medio a, ¿en dónde? Pero nada hicieron. Lo único que me dijeron era que si no presentaba la denuncia, no me podían dar los videos de la cámara. Ya con la denuncia, me dijeron, tanto ellos como yo puedo solicitar los videos allá en San Juan. Sí, porque cuando yo estaba haciendo la denuncia, empezaron a llegar las personas, mujeres, principalmente mujeres, que es donde se están dirigiendo esa gente, y diciéndole de que, ¿y cuál es ese el producto, no? Preguntándole, pero se acercan demasiado a uno. Y ahí es donde ellos operan para quitarte las cosas, que son las credenciales y tu cartera. ¿En Sams únicamente o eran otras? Donde yo escuché cuando estaba yo haciendo la denuncia fue en Walmart. De la misma línea, igual que Aurrera. ¿En Aurrera también? En Aurrera también. ¿Robaron? Sí. Se presentaron los casos también. Pues yo digo que ha de ser uno de los trabajadores. Perdón si les cae la piedra, pero qué casualidad de que luego ellos digan que no, que nunca pasa esas cosas. Y luego ese día en San Club me tomaron mis datos, mi nombre completo, y me tomaron una foto. No sé si sea legal hacer eso, pero a mí me hicieron eso. ¿Quién te...? Uno de los de atención al... ¿Cómo se llama? Al cliente. Me dijo que era para registro, para cuando yo llegue con la denuncia puedan identificar, pero no sé si sea verdad.